Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en un lugar lleno de paz y quiero compartir con vosotros una receta andalusí de origen magrebí. En ella combinan el dulce y el salado y es una receta digna de reyes. Quiero dedicársela a todos los participantes de mi vídeo anterior y espero que os guste muchísimo. La hanbisa farjal o ternera con membrillo es nuestra receta de hoy y vamos a empezar con las especias. Os las voy a escribir aquí al ladito para que las apuntéis. Son en general ingredientes fáciles de conseguir, como son el aceite de oliva, un kilo de carne de ternera con su grasita y su hueso, perejil, dos cebollas, dos membrillos, que es la época, medio limón, azúcar, canela y mantequilla para caramelizar los membrillos, un chorrito de agua de azahar y agua. Si quieres que tu receta sea más sabrosa aún, añádele un diente de ajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar, cortar y pelar nuestros membrillos. Os voy a enseñar cómo lo hago. Retiro el corazón del membrillo y lo pelo. Como veis, la piel está un poquito dura. Aún así, recuerda bastante a la manzana, tanto en apariencia como en sabor. Pero es verdad que cuesta un poquito más manejarlo. Ya estaría. Y ahora, muy importante, vamos a evitar su oxidación. Vamos a añadir el jugo de medio limón en un cuenco con agua y vamos a añadir los membrillos en él. Mientras tanto, vamos a poner una olla con agua a hervir y cuando esté hirviendo añadimos nuestros membrillos. Vamos a añadir también dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Y vamos a mover muy bien para que el azúcar y la canela se repartan por todo el agua y así los membrillos cojan su sabor. Vamos a tapar la olla durante 25 minutos a fuego medio-bajo. Mientras tanto, vamos a cortar nuestra cebolla y nuestro ajo de esta forma, lo más finita posible. Si le ponéis bastante cebolla, va a haber bastante salsa espesita. Si le ponéis poca cebolla, habrá poca salsa y aunque le echéis bastante agua, quedará muy líquida. Os lo digo por experiencia, añadirle bastante cebolla y así tendréis una salsita espesa rica. El ajo y el perejil para mí son imprescindibles en cualquier receta. Y ahora os voy a mostrar el cuchillo tradicional con el que se corta perejil en Marruecos. Yo lo he visto en algunas casas y lo he utilizado y tengo que decir que con él se corta el perejil súper rápido y súper finito. Yo hago el intento, pero la verdad que me vendría súper bien este cuchillo porque es maravilloso. Vamos a sellar nuestra carne en una olla con aceite bien caliente. Vamos a dejar que se selle bien. Como veis, no añadimos nada, solamente la carne, sin sal ni nada. Vamos a dejar que se dore y giramos de esta forma. Es muy importante sellar la carne para evitar que se cueza simplemente, así va a tener mucho más sabor. Vamos a añadir las especias, la cebolla y el ajo.
Movemos bien todo esto a fuego máximo durante unos 5 minutos hasta que veamos que se empiece a pochar la cebolla. Añadimos el perejil y damos unas vueltas para que se mezcle bien. Después de otros 5 minutos a fuego fuerte, cubrimos de agua nuestra carne y tapamos la olla express. Contamos 45 minutos desde que empiece a hervir. Por último, vamos a caramelizar nuestros membrillos ya cocidos. Vamos a echar en la sartén un chorrito de aceite de oliva y nuestra mantequilla. Vamos a dejar que se derrita. Y vamos a añadir otras 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de canela y un chorrito de agua de azahar. Añadimos los membrillos que están en su punto de cocción y movemos con cuidado de no romperlos. Una cuchara de palo, así. Los dejamos un poquito que se doren y vamos dándoles la vuelta sin alejarnos mucho del fuego porque se nos pueden tostar demasiado. Esto lo vamos viendo a ojo. Cuando empiecen a coger un color tostado, doradito, así, muy bonito, significa que ya están. El caramelo restante lo vamos a añadir también a la carne a la hora de emplatar para que tenga más sabor a dulce y es una auténtica delicia. Os lo recomiendo ahora que están los membrillos de temporada. Tenéis que probarlo porque os va a encantar. Bismillah, vamos a probar esta delicia. ¡Wow! Y ahora un poquito de té. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y lo hayáis disfrutado tanto como yo. ¡Hasta la próxima! ¡Masalama!